Amigos de AS.com, un gran abrazo. Les saluda Fernando Petrocelli. Como es habitual, nos reencontramos los lunes para armar nuestro podio de latinos. Voy a arrancar con Andrés Cubas, el paraguayo, que tuvo una destacada actuación en la mitad de la cancha del Vancouver Whitecaps en el triunfo 2-0 como visitante, que esto le da un plus frente a San José. Andrés Cubas, recuerden que jugó en Boca, que se fue a Francia y que hoy es pieza clave del Vancouver Whitecaps. No encontramos demasiados goles de latinos, por eso tuvimos que hurgar un poco y buscar otras posiciones. La medalla de plata va para el uruguayo Diego Rossi, que ha sido convocado por la selección, que también se fue al fútbol europeo y regresó y dio el pase gol para el triunfo de Columbus en el 90-10, 2-1 frente a Chicago. Diego Rossi, Cucho Hernández, hay una gran representación sudamericana en el actual campeón y el Charrúa tuvo una destacadísima participación e influencia muy marcada en el resultado. Así que bronce para Cubas, plata para Diego Rossi, el uruguayo, y el oro se va a Brasil, sí señor, porque vamos a hablar de Evander Ferreira. Los brasileños forman parte evidentemente de Latinoamérica, pese a que no hay demasiados en la MLS. Ustedes saben qué hizo Evander Ferreira. Anotó el gol del triunfo del Portland Timbers en la victoria como visitante frente al New York FC. Un podio, diría, bastante exótico el de esta semana, con Andrés Cubas, el paraguayo, medalla de bronce. Diego Rossi, el uruguayo, medalla de plata. Y el oro se va para Brasil con Evander Ferreira del Portland Timbers. ¿Están de acuerdo? Los leemos. Un abrazo muy grande.